Hola, ¿qué tal estáis? Hoy nos vamos a hacer una hamburguesa de 10. Yo diría que una de las mejores hamburguesas. Una hamburguesa de garbanzos. Veréis que es muy fácil y sencilla de hacer. Y aparte, muy nutritiva. Bien, para hacer nuestra hamburguesita, lo que tenemos que hacer es, tengo un bote de garbanzos cocidos. Los currimos, los lavamos bien y le echamos las especias, un poquito de aceite, un poquito de zumo de limón, una cucharadita de agua y vamos a triturar bien. Bien, para hacer nuestra hamburguesa vamos a añadir unas cucharaditas de harina, más especias si queréis, como curry y cúrcuma, y vamos a remover bien y vamos a formar nuestras hamburguesas. Las pasamos por pan rallado y las vamos a freír en un poquito de aceite de oliva virgen extra en una sartén a fuego medio. Por otro lado, cogemos el pan que más nos guste y le vamos a untar un poquito de nuestra mayonesa de soja. ¿Cómo es esta mayonesa de soja? Es muy fácil. Cogemos un yogur de soja natural, añadimos ajo en polvo, cebolla, pimienta negra, un chorrito de aceite de oliva, un poquito de sal y un poquito de zumo de limón. Y removemos bien y ponemos encima nuestra hamburguesa de humus. Ya solo nos quedará rellenarlo con los demás ingredientes. Si queréis, unas hojitas de lechuga, un poquito de tomate picadito fino, unos pepinillos y estará lista para comer y para disfrutar. Y nada más, nos vemos en los próximos vídeos, en las próximas recetas. Adiós.